Rubén Tuesta nos visita en la Despegar Travel House. Hace comedia, es tremendo actor. Además hace un montón de contenido para redes sociales, también es músico. Y lo tenemos acá en la Despegar Travel House. Qué bueno que te reciban así, Luis, con tanta cosa, tantos sinónimos, el mejor actor, ¿qué dicen? Hacerlo de nuevo que me gusta y me levanta. ¿Cómo englobamos todos esos talentos que tiene Rubén Tuesta? Qué locura, que fueron descubriéndose a lo largo de mi vida, digamos. Uh-huh. ¿Vos sabés que yo me siento la ovejita negra de la familia? Porque ninguno, ningún tío, ningún abuelo, primo, nadie fue artista. Y yo fui el primero que dijo que se aventó al mundo artístico a ver cómo le iba y nada. Igual yo le pondría oveja dorada. La oveja dorada, es verdad, sí. Muy bien. ¿Se considera viajero? Sí. Bueno, acá tenemos una pregunta para todos los viajeros que llegan a la Despegar House. Y es, si Rubén Tuesta va a otro lugar del mundo, otra cultura, otro idioma donde nadie lo conoce porque ven otros TikTokers y otros influencers, ¿cómo se presenta Rubén Tuesta ante un completo desconocido? No, le diría, hola, ¿qué tal? Soy Rubén Tuesta. Seguramente no localizas mi nacionalidad porque muchos dicen que soy colombiano, venezolano, argentino, peruano. Es como que no tengo un acento marcado. Y hago videos en redes sociales. Que seguramente lo viste con un personaje que hizo los cachetes como yo. Y seguramente alguno me dice, ¡ah! ¡Sos ese! ¿Sí? Qué personaje, que le ha dado la vuelta, ¿eh? De hecho, en la pandemia aparecía un montón ese personaje, ¿eh? Sí, estaba todos los días ahí de meloso con los videos. Ya más adelante vamos a hablar cómo apareció ese personaje paso a paso. Okay, okay, debe haber sido un proceso muy interesante. Sí. Pero ya que mencionaste que eres de Perú, Perú es un país muy grande. Y particularmente tú eres chiclayo. ¿Qué significa para Rubén Tuesta ser chiclayo? Del Rico Norte, le decimos allá. Del uh-huh. Rico Norte. Es una ciudad pequeña, uh-huh. Muy al norte del Perú, donde se come el mejor ceviche del Perú. Se come okay. en el norte. El mejor, ¿eh? Okay, la mejor, okay. Acompañado de una buena chicha de jora, que es encanta. Una bebida a base de maíz. Y la gente es cálida, es muy fiestera, es muy amable, muy sociable. Y mi ciudad se le llama la ciudad de la amistad, uh-huh. por eso. De hecho, Perú me encanta y me imagino que cada zona debe tener un platillo particular, sí, ¿no? Sí. Hace poco fui a Perú y me compré un gorrito, se lo muestro acá. ¿Qué tal este gorrito que me compré en Perú? Sí, del sur del Perú. La llamita. ¿Del sur? Sí, la llamita es de Arequipa, ciudades al sur. El Arequipa, el Cusco, está muy lindo, muy colorido. ¿Y en el norte entonces qué se consigue? En el norte se come bien. Ajá. Y cerca está la playa de Máncora, que es una uh-huh. playa hermosa. Sí. Yo vivía a 15 minutos de la playa, o sea, me iba a la playa siempre. Uh-huh. Así caray, se lo puso. Ya me siento en familia, gente. No, le queda re bueno, ¿eh? Ahora Rubén Tuesta vive en Buenos Aires. ¿Cómo lo conquistó Buenos Aires? ¿Cómo me conquistó Buenos Aires? Porque me dio espacio para hacer lo que amo. Uh-huh. Es eso. Siempre me preguntan tu lugar en el mundo después de haber viajado a algunos países que conozco. Yo digo siempre Buenos Aires. Uh-huh. Como es el país que me dijo, vení para acá, hacé lo que amás acá. Yo ni pensaba que se podía vivir de esto. Uh-huh. Cuando vine acá a la Argentina, conocí el país, vi la movida cultural que tenía y dije, wow. Entonces, ¿cómo desperdiciarla, no? Me metí a estudiar a la facultad comunicación social porque también quería ser conductor de tele, así como vos. Pero también me metí a cursos y talleres de actuación. Y ahí iba todas las obras que podía, como espectador y como artista también, en obras independientes. Trabajaba en producciones siendo extra. Me invitaban a programas de televisión para hacer de entretenimiento, sin pago al inicio, ¿no? Pero tenía esa movida y es una cosa que nunca me voy a olvidar de Buenos Aires. De hecho, bueno, de allí, de esa movida de trabajar en diferentes programas de televisión, nace este personaje que veníamos hablando, ¿no? Sí. Sí, en realidad nace en un hospital, ¿viste? Uh-huh. En el sanatorio. Esto, bueno, es la referencia de Kiko, del uh-huh. señor Carlos Villagrán, que nada, para mí es una referencia como actor comediante. Entonces yo siempre toda la vida vi El Chavo del Ocho. Y un día en Chiclayo, que se jugó el equipo de fútbol de Chiclayo, que es el Juan Aurich, que jugaba, competía con otro club en la final, fui a ver el partido y había un periodista que siempre antes de los partidos en las antesalas agarraba a la gente y hacía contar chistes a la gente que iba a ver el partido. Entonces yo lo conocí y dije, me voy a animar a ver a contar un chiste. Le dije el chiste que quiero contarlo antes que empiecen a grabar y me dijo, no, malísimo, ve. Uh-huh. Ok, le dije. Entonces dije, plan B, ¿viste? Entonces sabía imitar a dibujos animados, a algunos personajes. Entonces le dije, mira, sé imitar a Kiko. A ver, hacelo. Y se mató de la risa. Uh-huh. Dijo, prendé la cámara. Y listo, ¿cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿A Kiko? A ver. Y la gente, ¿no? Alrededor. Hice a Kiko, la gente se moría de risa. Entonces dije, wow,
por acá viene algo, hay algo. Y justo tenía, estaba en el último año del secundario y teníamos que sacar también un número artístico de cada salón para el aniversario del colegio. Entonces le dije, bueno, hagamos un sketch de yo siendo Kiko y vos un amigo que me ayuda a actuar. Listo, dale, ¿probamos? Probamos. Lo hicimos, mi abuela que es costurera, le dije, toma esta camisa negra, coseme una capita de marinero, las rayitas y un short de fútbol y salgo de Kiko. Mi abuela, que siempre me hizo los trajes desde que tenía 5 años, me hacía traje de payaso de todo, me cosió al toque y salí a actuar para el aniversario. Ese trajecito lo guardé y cuando ya estuve acá, en un taller de teatro que teníamos que hacer la muestra e invitar a gente al teatro, dije, ¿cómo invito a la gente? ¿Cómo convoco? Listo, me pongo el trajecito, hago un video y subo a las redes. Subí eso a las redes y llegó gente que me seguía, dice, hey, ¿sabes invitar a Kiko? Vamos a ver a Kiko. Resulta que en el show no estaba Kiko, estaba yo haciendo un monólogo y la gente pedía ese personaje. Entonces dije, bueno, ese personaje llama la atención. En una de esas, un productor del Canal 9 me llamó para un programa de entretenimiento. Me dijo, mira, vi tu video, ¿querés venir a un programa de entretenimiento de talentos para que hagas al personaje? Le dije, sí. Fui, esto ya con 20 años. Fui y a la gente le gustó mi personaje, me vestía de Kiko y molestaba a los invitados, a los conductores. Entonces estuve en ese programa un par de meses, luego por pandemia tuvo que bajarse el programa. Apareció, tenemos Wi-Fi con Nico Quiato, que le mandamos un saludo a Nico. Me llamó Nico, estuve en el programa de Nico. Y en los camerines aprovechaba hacer videos para TikTok con la gente que estaba ahí del programa. Hasta que creé una comunidad linda en TikTok y ahí seguí. Allí es cuando comienza a despegar. Ahí cuando comienza a despegar. El personaje de Cachetes en redes sociales. Sí. ¿Cómo recibiste eso? ¿Cómo fue esa evolución de ver la exposición que estaba teniendo la interpretación del personaje ahora a nivel virtual? Sí, sí, muy loco, porque había gente, como cuando uno arranca siempre, y esto va para mí, para la gente que me pregunta, Rubén, tengo miedo a arrancar, Rubén, quiero hacer videos, pero me da miedo, me da vergüenza. Vergüenza va a estar, el miedo va a estar, pero siempre confía en tu talento, en lo que querés hacer. Tenía hate, un montón de hate al inicio. Gente que me decía, dale, loco, ponete a trabajar, sacate la gorrita esa, ¿cómo vas a invitar a un personaje tan icónico? Y había gente que me decía, ay, me haces recordar a las tardes cuando yo me sentaba en la familia a ver. Entonces había de los dos lados. Pero yo era consciente de que el personaje a esa altura no me salía tan bien y por ahí no sabía cómo representarlo, hacía algunos chistes que se zarpaban, otros chistes tranquilos, otros chistes tontos. Pero seguía, ¿viste? Seguía. Y poco a poco fui perfeccionando. Nunca dejé ver el Chavo hasta cuando tenía que hacer la representación de Kiko para ver cómo se paraba Kiko, cómo hablaba Kiko, cómo era su comportamiento para tener más perfecta la imitación. Entonces a la gente le empezó a gustar más, menos hate, más cosas lindas. Las hijas de Carlos Villagrán me comentaban los videos diciéndome, sos igual a mi papá, me encanta cómo lo haces, papá, cuando qué se locura. Qué locura, hermoso, y para mí era algo lindo. Cuando empecé a generar una comunidad linda, ya dije, bueno, ya después de un par de años dije, bueno, vamos a darle más, sí, esencia mía al personaje. Hacía contenido con creadores amigos y ellos no podían grabar conmigo a veces y yo no hacía contenido. Entonces dije, no, tengo que hacer cuando ellos no estén también. Entonces tengo que ser personaje con lo que se pueda relacionar Kiko. Le hice una mamá, un papá. Y después dije, bueno, vamos a cambiarle el nombre y vamos a cambiar el trajecito para que no hayan algunos problemas legales con los que me pueda chocar. Y le cambié el traje, le cambié el nombre, hice otros papás, lo saqué del mundo vecindad y créeme que funcionó un montón. ¿Marcó un antes y un después esto? Marcó un antes y un después y lo localicé en la actualidad, con chistes actuales, con... de pronto Cachetes tenía un iPad, un celular y Kiko no lo tenía. Entonces lo localicé, lo centré y lo actualicé. Y fue un montón, muy lindo. ¿Qué pasaría si te llaman para hacer una serie actualizada del Chavo y que hagas ese personaje? No, sí, recontra estoy. ¿Lo has pensado? Recontra estoy. Sí, lo he pensado, antes lo pensaba, ¿no? Y decía, qué loco sería, mi familia me decía, qué loco sería que pase eso, sí, sería muy lindo. Pero bueno, si llega, llega. Top 3 de creadores de contenido favoritos. Top 3 de creadores de contenido favoritos. Está este Mr. Beat, Fede Villavani. Ok. Y los de Enchufe TV. Ok, ¿conoces alguno de ellos? A Fede sí lo conozco, es amigo. Y los de Enchufe TV no los conozco. No, ni okay, Mr. Okay. tampoco. ¿Colaboraciones favoritas? Con Alfredo Larín, que es un youtuber que hace contenido para chicos también. Bueno, Fede,
¿Y qué otra colaboración favorita? Ah, con Listorti, que uh-huh. José María Listorti, que algunos deben conocer acá en Argentina, okay. Que es muy gracioso y hice un video con él y la verdad hay buena comunicación. Si Rubén tuviera que escoger un solo video de todos los que ha hecho, ¿cuál sería? El del álbum de figuritas, la parodia. Uh-huh. Hay una canción de Bizarrap que hizo con Quevedo, Quédate, que la noche sin ti duele, que es muy conocida, muy uh-huh. conocida. Entonces, tengo amigos músicos que un día nos juntamos para hacer un contenido para ellos y yo les dije, ¿yo qué hago? Y ellos me decían, canta una canción de las que estén sonando ahora. Digo, ¿qué canción? Esta, quédate, listo. Para, me dice otro, ¿y si le cambiamos la letra? Bueno, cambiamos la letra, pero ¿de qué hablamos? ¿De la actualidad? ¿Qué está pasando ahora? Y justo era la época del mundial, que se compraban todos los álbumes, no había uh-huh. figurita de Messi. Hablemos de esto. Escribimos la letra, los chicos son muy capos. Lo escribimos en 10 minutos la letra, uh-huh. la subimos a TikTok. Explotó ese video en TikTok. Y a la semana hicimos el video largo y bueno, fue un video que tuvo más de 100 millones de reproducciones wow. en YouTube. Impresionante. Impresionante. Y eso marcó un antes y un después en mi carrera como influencer también. Ok, aparte de Cachetes, ¿hay otros personajes que imitas y que son tus favoritos? Mira, yo imitaba dibujos animados, no sé cómo me salga ahora, capaz que si después de esto me quedo sin laburo para siempre, pero lo voy a hacer igual si me lo pides. Uh-huh. Pero imitaba a 15 dibujos animados que wow. ahora usándolos. Sí, tenía una gama así de... Uh-huh. Yo lo que hacía antes en redes sociales era hacerlos cantar a los dibujos animados. Uh-huh. Ponía una canción de Despacito, ponele, y cantaba Homero Simpson, Marsh, Goofy, Mickey uh-huh. y todos los demás. Y ahí y así nací en redes sociales y estaba Kiko ahí y la gente lo pedía a Kiko, 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 y eso fue lo que me dijo... Claro. Claro. Te metiste más en ese. Sí. Pero si pudieras escoger tres personajes aparte, que no sean Cachetes, ¿cuáles okay. serían? Sería este... Sí, vamos a con Mickey Mouse, a ver, que es una imitación que muchos lo hacen. La risita cuando dice... ¡Hola amigos, soy yo, Mickey Mouse! ¡Bienvenidos a la Mouse que marcha! Barney el dinosaurio, que también okay. decía. Ok, que era como... Estoy diciendo que no me sale, pero vamos a probar ya, igual. Vamos de 10 con el primero. Y estoy tan feliz de compartir con los amigos de Despegar. Me encanta. Hay otro, después, bueno, Goofy, que habla así, dice, chispas, hoy, Mickey, hoy nos toca jugar al fútbol. Después, Marge Simpson. Ok, ok. Dice, Homero, en la casa hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. No, ahí justo los tengo por acá. Mirá, qué bien, me encantó. El lemur de Madagascar. Ok, ok. Que más o menos habla así. Y le sale medio lo cubano, lo puertorriqueño, y dice, a todas las nenas del mundo, su rey Yulín ya está aquí. Amo a todas las nenas que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueven su cuerpo, lo mueven sexy, suave y rico, sí. Te consulto, ¿qué? ¿Cuál es el proceso para armar la imitación de un personaje? Escucharlo mucho, tener buen oído. Uh-huh. Y ver al verdadero imitador, o sea, al verdadero doblajista de ese personaje. Porque ellos dan conferencias y explican a veces en muchos sus videos de YouTube cómo lo hacen, cómo ponen la garganta. Yo, por ejemplo, cuando imitaba, veía una escena de Los Simpsons, por decirte Homero, y veía cómo reaccionabas ante distintas situaciones, cómo colocaba la voz, si es que más raspada, más aguda. Y al lado me grababa, me escuchaba, comparaba. Más fuerte, más aguda, más grave. Y los mismos actores de doblaje te decían, yo para construir a este, pienso en el personaje, es un viejo, es un que le gusta la cerveza, es un borracho, y tú se es un menos, y va construyendo. Y así. Rubén Tuesta tiene 35 millones de seguidores en TikTok. Y ahora le va a decir a la gente que quiere comenzar de cero, ¿qué hay que hacer hoy en día para destacar en las redes sociales, especialmente en TikTok? Sí. Hay que hacer un contenido auténtico. Que la gente cuando entra a redes sociales diga, lo sigo a él porque él solamente hace que yo sienta esto. Yo hago humor, mucha gente que hace humor. Pero trato de tener siempre una vertical unísona. Que siempre aparezcan Cachetes, que ya es un personaje consolidado, la familia. Cuando hago algo que no tiene mucho que ver con eso, no le va bien al video, la gente no le gusta, obvio, porque ya acostumbras a tu público a eso. Y que pueden haber muchos humoristas, muchos recetadores de cocina, muchos bailarines, pero que vos tengas algo que te identifique. Desde un corte de pelo o un tinte de pelo especial, hasta una mueca especial, hasta un comienzo, que todos tus videos tengan ese comienzo o ese final,
o que en el medio del video esperen algo de ese video que seas auténtico. Eso hace que seas un creador original y que te vaya bien. ¿Por cuánto tiempo máximo crees que podrías interpretar a Cachetes? Pero o sea, a nivel de en un día, ¿cuántas horas podrías? Mira, hace poquito, hace nada, hace una semana, menos de una semana, terminé un rodaje de la segunda temporada de Cachetes, la serie, que es una serie que estoy tirando por YouTube. Y los rodajes eran intensos. Arrancaba a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces, todas esas horas hacía personajes. Y habían días en que me tocaba rodar solamente a Cachetes, porque era un episodio de Cachetes nomás, y estaba con el personaje todo el tiempo. Obvio que en el medio hay cortes, hay para ir sentarse a comer, pero puedo mantener al personaje seguidos, hablando seguido, 2 horas, ponele. Ok. Y si hay con cortes, todo el día, pero puedo estar con Cachetes, sí, ya es un personaje querido. Ok. Internamente, ¿cómo sientes que es Cachetes para tu día a día? Para ti. Es mi jefe. Es interesante. Mi jefe. Cachetes es mi jefe. Es un niño mi jefe. Es como justo le contaba a las chicas que estábamos hablando que para estar metido en este mundo hay que ser permanente. Y la constancia es lo que te hace mantenerte. Y para ser constantes en este trabajo donde no tenés un jefe físico, tu jefe sos vos, es como muy difícil también porque o sos muy exigente o te olvidas, te cuelgas de hacer videos y se te... Y el algoritmo castiga. Si te eres constante, vas, tu métrica va a aumentar. Es si no soy constante, tu otro jefe. Bueno, sí. Dos jefes, sí. Kiko y el algoritmo. No, sí, es un personaje querido y es con mucho respeto también, porque es muy... Ves el trajecito y decís, ¿cuántos niños aman a esto en mí? Puesto yo, o sea, la gente por la calle me ve y me dice, ¡eh, Cachete! Qué locura. ¿Cómo te imaginas un encuentro tuyo con Carlos Villagrán, el que interpretó a Kiko en la serie original? ¿Cómo sería ese encuentro? Mágico. Si lo veo, nada, lo abrazo y le digo, sos genial, gracias por inspirarme a hacer lo que soy ahora. Si igual llega un punto que un personaje es tan querido que también le pertenece a la gente. Sí. Llega un punto tal que... Tal cual. Sí. Vamos ahora con un Tutti Frutti viajero que está marcado por acá. Es la segunda vez que vamos a hacer este juego. Ah. Ya. G. G, dale. G. Ah. Uy, qué rápido. Stop. Ah, está. País. Grecia. Guatemala. Ah, ok, 10 cada uno. 10. Vamos. Ciudad. Yo creo que es la re. Yo puse Ciudad Guyana. ¿Cuál es? Groenlandia. Groenlandia, ¿no? No es un país. ¡Ah, erraste! ¿Comida típica? Guiso de lentejas. Yo guiso solo, así que igual. 5, dale. ¿Palabra local? Gracias. Gato. ¿Canción o película? Voy a colocar Guardianes de la Galaxia, pero quedé en Guard. Godzilla. ¿Artista famoso? Jim Carrey. No es... ¿Quién? Es con J. ¿Es con J? ¿Quién? Perdón. ¿Nombre típico? Gustavo. Gladys. Está 40. ¿Vos cuánto tenés? 50. ¿Ganó ya? ¿Ganó ya él? 50. Ah, qué rápido, ganó. No, está bien, dale. Acaba de ganar Rubén Tuesta. Esta es una dinámica de preguntas cortas. Coloco el temporizador y el temporizador va a tardar un minuto en sonar como cuando suena cuando uno se despierta. La idea es que respondas todas las preguntas en ese minuto. Ok. Si terminas antes, pues bueno, eres de las personas que lo he hecho antes. Creo que Gianluca lo hizo antes, ¿eh? ¿Gianluca lo hizo antes? Sí, antes de minuto. Okay. Muy, ¿me parece o me estás poniendo a competir rápido con el señor Gianluca? ¿Eh? Sí, adivino. Vamos a ver si te gana. La acertó. Rubén Tuesta, un minuto para despegar. Arranca. Va. Ceviche o asado. Asado. ¿Ventana o pasillo? Pasillo. ¿YouTube o TikTok? YouTube. ¿Mansión o auto increíble? Mansión. ¿Viajar solo o acompañado? Acompañado. ¿Maleta o mochila? Maleta. ¿Salir de fiesta o conocer sitios? Conocer sitios. ¿Aventura o relax? Aventura. ¿Mejor desayuno? Tostadas con jamón y queso. ¿Mejor lugar para grabar videos? Mi casa. ¿Idioma que quiere aprender? El francés. ¿Amigo con el que tenga un viaje pendiente? Azariel. ¿Para dónde irían de viaje? Europa. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. ¿Ver películas en el avión o dormir? Dormir. ¿A dónde le gustaría viajar para ir de fiesta? Medellín. ¿Y a dónde le gustaría viajar para ir a descansar? Argentina. Ok. Bien, le quedaron 5 segundos. Ahí está. Bueno. Muy bueno, ¿eh? Bueno. Ahora le voy a dar diferentes medios de transporte
y me va a responder con qué personaje que admire, alguna personalidad famosa, ya puede ser un influencer o un creador de contenido, le gustaría compartir un viaje en ese medio de transporte. Por ejemplo, un viaje largo en tren, ¿con quién le gustaría compartirlo? Con Luis Miguel. ¿Con Luis Miguel? Sabes que yo soy fan. A muchas personas les puede parecer raro, pero yo cuando me baño y cuando limpio, escucho a Luis Miguel. Y lo tengo como un gran referente en el canto. Empecé a cantar y Luis Miguel es, lo fui a ver a su show, todo, no, sí. Y con él, nada, ahí si tuviéramos la oportunidad, un cafecito y sabes la información que le saco. ¿Con quién diría Rubén Tuesta? Un viaje muy divertido en un crucero. A ver, ¿con mi papá. Okay. ¿Puedo decir a mi papá? Sí, puedo decir a su papá, claro que sí. A mi papá le encantan las experiencias nuevas y yo cada tanto lo puedo llevar de viaje y él es el más feliz de poder hacer, poder viajar. Se chuparía todo el bar mi viejo, estaría de fiesta en cada parada en la playa. No, pero mi viejo es muy divertido, es muy compañero mi papá. Ya que escogiste a tu papá, ¿qué personalidad escogerían famosa que los divierta a los dos? Mira, si a Jim Carrey lo podemos hacer que hable español, sería muy divertido porque a él le encanta mirar películas de comedia y compartimos el gusto por ese actor. En sus épocas doradas es muy divertido y siento que también la diversión la tiene ahora. Sí. Y compartiríamos muchas experiencias con él. Hermoso. Último objeto de transporte. ¿Con quién le gustaría viajar en avión a Rubén Tuesta? En avión con Alfredo Larín. Alfredo Larín, ok. Y ¿cómo se llama? Fede Villevani. Interesante. Sí, charlar de content la movida. Content creators ahí en el vuelo. Charlar de la movida del youtuber. ¿Cómo son las conversaciones entre creadores de contenido? ¿Algún secreto que pueda revelar acá? Hablamos de la movida, de esto, de los videos, de cómo nos mantenemos y compartimos experiencias. No, a mí me sirve mejor esta aplicación, no yo esta. Bueno, y también las conversaciones de amigos, cuando salimos a bailar, vamos a comer, qué tenés pensado para grabar, con quién vas a grabar. Bueno, secretitos personales también. De quién te cae bien, quién no te cae bien. Okay. Eso siempre está, siempre está. ¿Quién no te gusta? Confirmado, las charlas de creadores son como cualquier charla de cualquier grupo de amigos. Como de, sí, amigos, sí, sí. Rubén Tuesta arma su propio Monte Rushmore en el Despegar Travel Show. ¿De qué trata esta dinámica? Imaginémonos que le dan a Rubén Tuesta una piedra enorme donde puede tallar a cuatro bustos de cuatro personas que admire de todos los tiempos. ¿A quiénes escogería? Roberto Gómez Bolaños. Excelente. A Jim Carrey. Ok. Luis Miguel. Ok, ok. Y Michael Jackson. Ok, excelente, excelente, me encanta. Oye, me gustó, lo comparto, ¿eh? ¿Sí? Me gusta, sí, sí, sí. Armando el viaje donde Rubén Tuesta llevaría un seguidor con él acá con Sofía. Ok, amigo Rubén Tuesta, vamos a preguntarle a Sofía. Sofía, recomiéndame un lugar del Caribe que hayan playas de aguas celestes, calientitas, donde haya mucho calor, muchas palmeras y se pueda comer muchos tacos. Bueno, acá Sofía nos ha recomendado tres lugares. Cancún, Punta Cana y Playa del Carmen. Sí, excelente, Cancún. Vamos, ¿qué le escoge a un seguidor? Cancún. Cancún. Bueno, le podemos dar clic aquí en saber más. Mirá. Inmediatamente Sofía nos va a dar pues más información sobre Cancún. Sofía. Y evidentemente, mira, acá nos dice lo más relevante de Sofía. Mira, playas de aguas calientes, cultura maya, parques temáticos y demás. Me encantan los parques temáticos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, puedes consultarle cuál es la mejor fecha para ir. Pregúntale. Mira, Sofía, ¿cuál es la mejor fecha para ir a esos lugares? Dice que durante la temporada seca, generalmente entre diciembre y abril. Buenísimo. Sí, siempre que fui a ese lugar, pues que okay, es mi favorito, fui en mes de marzo y en mes de febrero. Así que ando bien con eso. Así que si algún seguidor quiere seguirme esta aventura, háblenme. Comenten, comenten acá. Justamente ya nos están mostrando opciones de vuelos para precios y todo. Claro, para diferentes fechas que van entre octubre y diciembre. Así que es súper fácil. Excelente. Rápidamente obtienes todo acá con Sofía. Así que bueno, acá ya armamos el viaje. ¿Cómo sería viajar a Cancún con Rubén Tuesta? ¿Cómo arrancaría ese ritual? Nada, primero llegar al hotel. Aprovechar todo lo que tenga el hotel. Me gusta mucho uno de los hoteles donde hay parques temáticos. Si hay cosas temáticas, me encantaría quedarme en un hotel así. Aprovecharía la pileta, si hay toboganes, todo, la comida. Y bueno, la digestión y a la playa, al mar celestito. A disfrutar. Después a lo que hay ahí, cocobongo, salidas, juegos, bailes, de todo. Ah, conoces bien Muy Cancún. Divertido. Sí, sí, me encanta. Excelente. ¿Qué pasaría si mañana se despierta Rubén Tuesta y tiene que comenzar nuevamente desde el día cero? Solamente tiene un seguidor.
me quedo sin trabajo, gente. Me quedo sin trabajo. Bueno, es como, la pregunta sería, ¿qué sería que despiertes si estás sin laburo? Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo bueno? Cuando siembras algo muy lindo, o sea, cosechas algo muy lindo, ya la gente, aunque te despiertes, ya hiciste atrás un trabajo grande. Tenés un seguidor, pero salís a la calle y te siguen reconociendo. Eso es bueno para que con un seguidor vuelvas a hacer contenido, porque tu contenido, la aplicación automáticamente va a tomar como este contenido conocido y se va a volver a circular y a viralizar. Y no es que muere lo que hiciste, sino te quedas con un seguidor y hay que remontarlo otra vez. Que siempre pasa que mucha gente que lamentablemente perdió sus cuentas, que remonta, pero la gente que ha armado su nicho. Ok. ¿No? Yo siento que mi única respuesta a eso sería volver a hacer videos. Porque no hay otra persona que pueda hacer el contenido que yo hago ahora. Y eso era te contesto a la pregunta anterior que me hiciste. Que era la pregunta, ¿qué es lo que te hace único en redes sociales? ¿O qué es lo que hace que permanezcas en redes sociales? Sí, seguiría otra vez. Excelente, totalmente. Siempre le ha pasado a otra gente y se ha demostrado de que... No, es horrible. No es cuestión de suerte cuando un creador... hizo algo en el pasado, lo puedo volver a hacer tranquilamente. Caballero, me contaste muchísimo sobre el viaje de tu vida. Nos dimos una perspectiva más allá de los personajes que haces, como persona, los lugares que te gustan. Vemos que eres muy de playa. Vemos que también te gusta probar con otras cosas, con música, ir desarrollando personajes. Te consulto, en este momento del viaje de tu vida, ¿dónde cree que se encuentra y qué sigue para Rubén Tuesta? No sé si te podría responder, porque no sé si estoy en la mitad, en el comienzo o en el final de mi carrera, ¿viste? Uno nunca sabe. Lo único que te puedo decir es que no dejo de tener cosas a futuro. Soy un tipo que termina una y ya se mete a otra. Ok. Hay proyectos en mente, y de los cuales no solamente estoy yo, sino hay un equipo detrás. ¿En qué punto creo que me encuentro? En disfrutando lo que amo hacer. Disfrutando lo que amo hacer, dejando que la vida me lleve también por cosas que vienen apareciendo, no dejando de hacer. ¿Y qué es lo que se viene? Yo creo que hay Rubén Tuesta para rato. Rubén Tuesta artista, cachetes para rato. Música no sé, vamos a ver qué pasa ahí. Pero mi esencia como artista, sé que viene para rato. Excelente. Travel Panas, Rubén Tuesta en la Despegar Travel House. Caballero. Gracias por todo. Dale.